Les quería contar un poquito en qué consiste este plan de forestación. Es un proyecto del presidente internacional TAM, que nuestra gobernadora asumió un compromiso de 1.500 árboles, Beatriz, sí, para plantar en todo el distrito. Bueno, nosotros ya veníamos haciéndolo y este año veníamos trabajando con las comunas. Tenemos que agradecer nuevamente a la comuna de Matilde, en el Plan A, donde nos ha apoyado con 160 árboles. Y se ha descubierto una placa ya el 12 de agosto. Y ahora procedemos en la comuna de San Carlos Sur y agradecemos infinitamente al presidente comunal Mauricio, que voy a leer las especies que se han plantado en distintos lugares. Se ha elegido este lugar porque va a ser lugar del centro de salud. Se va a edificar el centro de salud. Es decir, que nuestra placa, ¿no es cierto?, va a quedar en un lugar muy bien visible. Las especies que se han plantado son Liquin Lampar, 10. Ligusto disciplinario, 50. Álamo piramidal, 70. Fresno, 150. Árbol del cielo, 50. Y casuarina, 60. En total, en San Carlos Sur, 390 plantas. Así que yo pido un fuerte abrazo. Los árboles no solo embellecen, a ver si los chicos saben además qué hacen los árboles. Porque justamente es el propósito de... A ver, ¿qué? Nos dan oxígeno. Nos dan oxígeno, es decir, limpian el aire que respiramos. Limpian nuestra atmósfera. Es decir, nos embellecen con sus flores, nos dan sombra, pero para que ello perdure tenemos que cuidarlo. Así que todo lo que puede va a colaborar con las hormiguitas, con ponerle agua, y agradecemos otra vez al presidente comunal, ¿no es cierto?, por apoyar nuestro plan de forestación. No sé si Beatriz quiere decir algo. Buenas tardes. Realmente esto fue una sorpresa. Y yo les comentaba acá a Graciela y a Omar que se han ganado el premio, porque hay un premio del presidente internacional para aquel club de distrito que plante más árboles. Y cuando yo llego acá me entero de esta hermosa sorpresa y también agradecerle al presidente comunal, que sin la ayuda de él no se hubiera podido hacer, y agradecerle acá a la directora de la escuela, a los chicos, a los medios, a Graciela. Toda esta sorpresa y toda esta esto tan lindo que estoy viviendo, que no se da siempre, no se da todos los días. Así que muchas gracias. Bueno, entonces invitamos a las autoridades. ¿Lo descubren? Sí, invitamos a las autoridades, León Beatriz, Nélida, Mauricio, el presidente, a descubrir la placa. Obra de forestación. Club de Leones San Carlos Sur, Matilde Hessler. Compromiso de los leones para con el medio ambiente. Plan B, porque el Plan A está hermoso. Ya. Agosto 2011, San Carlos Sur. Muy bien. Es la misma que se ha plantado en Matilde. Hermoso.